De Yo soy una chispa divina. Hola a todos, gracias por estar aquí en este tema de la no dualidad. No dualidad y dualidad, bueno, pues ahorita vamos a hablar con nuestra invitada, Presencia Amor, así se llama la fanpage de ella que estamos viendo. También denle, apliquen el botoncito de me gusta, ¿no? Y ella nos va a venir a hablar de este tema. Nada más que bueno, creo está teniendo algunos problemas para conectarse, pero ahorita en cuanto se conecte la vamos a agregar. Saludos a Patti Holguín hasta Minnesota. Saludos, Patti. Y a ver quién más está aquí en el grupo del chat. Aquí tomando un cafecito. Ok, dejen sus comentarios y ahorita vamos a iniciar. Bueno, es que parecer no le había mandado la liga, pero ahorita ya la vamos a tener en esta transmisión. Díganos, pónganos sus comentarios, qué le han parecido los programas. Hicimos el martes la cuestión de terapeutas holísticos unidos. Para la siguiente vez, el 11 de agosto vamos a tener el tema de las leyes cósmicas. Leyes cósmicas para que nos sigan. Y bueno, yo creo que va a estar Ceci González de la Ciudad de México, Verónica Sahagún de la Ciudad de México, Mariana Vaca de la Ciudad de México y Elsa de Querétaro, que es de la Ciudad de México, pero está viviendo en Querétaro. Y pues un servidor. Dice la invitación a más personas, pero bueno, no se les facilitó venir. Entonces, bueno, pues ahora sí que como dicen comúnmente, ¿no? Los viejos dichos, está quien tiene que estar y va a estar quien tenga que estar ahí en las transmisiones, porque bueno, la invitación se hace abierta para todas las personas y acude quien puede y quiere. También hay que comentarlo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a Patti. ¿Quién más está allí en el chat en este tema de la no dualidad? Bueno, hablemos un poquito de la dualidad en mientras llega nuestra invitada y en mientras tomamos aquí una tacita. Ah, sí se alcanzó a ponerle así porque pues son tazas que luego regalan. Y la no dualidad, pero bueno, yo a platicarles un poquito del tema de la dualidad, ¿no? Los seres humanos tenemos esta parte de la dualidad, ¿no? También está la parte de lo positivo y lo negativo. Pero bueno, cada quien, cada terapeuta, cada canalizador lo ve diferente, ¿no? También este tema de la dualidad exacerbada, también la energía yin, la energía yang. Entonces, también es interesante cómo cada quien lo aborda. Yo, como me encantan los temas cósmicos, pues bueno, yo lo voy a manejar, mi idea es esta cuestión, ¿no? De lo bueno y lo malo. Y también desde el punto de vista de los hermanos cósmicos, pues están los hermanos que manejan la energía positiva,
y la energía negativa. Y los seres humanos manejamos esas dos energías. Entonces somos maestros de la dualidad. Se encuentra en parte de los dos hemisferios, ¿no? Entonces, una parte también para equilibrar estos dos hemisferios también lo podemos hacer con este mudra. Pero bueno, lo bueno que ya llegó aquí nuestra invitada. Vamos a agregar aquí al streaming. Y pónganos sus comentarios y preguntas. Parte de los dos. Misterio, hola, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, muy bien. Aquí, con un poquito de problemas. Sí, si gusta. Bueno, si estás viendo la transmisión, bájale poquito en tu volumen y escúchanos por aquí. Ah, ya se salió. Ya se salió porque de repente falla. Fallan estos programas, ya ven, a mí el martes me falló, me sacó. Y esta es la situación con este tipo de programas, ¿no? Tiene la ventaja de que nos une tecnológicamente, pero a la vez también nos separa. Está esta cuestión de dependencia a los medios tecnológicos. Ahí estamos. ¿Ya me escuchas? Sí, lista. Sí, es que estaba tratando de conectarme desde la computadora, pero fue imposible. Y bueno, tengo que hacerlo desde aquí, desde el teléfono, entonces, ahí si no me ven, trataré, por favor. Ahí estamos, ya me escuchas perfectamente. Sí, te escucho perfectamente. Sí, ok. Sí, si quieres, para que no lo... Trátalo de dejar una parte cerca para que no se mueva mucho. Sí, yo creo que lo voy a tener que sostener, no me va a quedar de otra. Sí, estoy batallando. Y ya cuando tome yo la palabra, si quieres descansa la mano y ya lo sí. Bajas. Bueno, si estamos así, ya que tome la palabra lo bajas, ¿no? Porque sí es cansado. ¿Cómo estás? Platícanos un poquito, ya estamos compartiendo aquí tu página de tu fanpage, ¿sí? Para que también le den me gusta y vean todo lo que va a ir publicando ahí nuestra amiga. Platícanos un poco de tu trayectoria, después entremos al tema de la dualidad y luego sería tu trayectoria, la dualidad y luego la otra parte, la no dualidad, para personas que... A lo mejor no tenemos muy claro esta cuestión de la dualidad. Nos platiques adelante. Sí, pues mira, yo soy terapeuta holística. Ya tengo bastantes años en esto. Ya casi 10 años más o menos en el camino. Pues siempre con tratando de, ya sabes, como cualquier buscador, encontrar todo lo que me pudiera servir para mi camino personal. Entonces, bueno, he pasado por muchísimas... corrientes filosóficas, he pasado por muchas talleres, prácticas, etcétera, etcétera, hasta que llegué a este punto, a este camino precisamente de la no dualidad, y perfectamente lo he podido hacer todo a un lado, ¿sí? Porque me he dado cuenta que esta forma de vivir, esta experiencia de vida es adaptativa, transformativa y que sobre todo te alcanza para vivir en plenitud, o sea, en un estado de conciencia en donde cada vez la felicidad se va haciendo más presente y no es algo como transitorio, ¿sí? No es que entra y salga, sino se vuelve un estado de conciencia. Porque efectivamente es eso. Hace ratito alcancé a escuchar un poquito que estabas platicando acerca precisamente de la dualidad, ¿no? De que siempre estamos viviendo en estos opuestos, ajá, del frío, del calor, el día, la noche. Y de la misma forma, pues nosotros también nos sentimos separados también entre el yo
y ustedes, ¿no? Siempre es como una forma individual de percibirme a mí mismo y que siento que entonces todo el mundo está sucediendo nada más a través de mí mismo, ¿sí? Y no me veo como esa totalidad. ¿Cuál sería la diferencia entre la dualidad que percibimos todos por nuestra mente, ¿sí? Nuestra mente es dual, completamente dual. La forma en la que interpretamos la vida, la forma en la que interpretamos todas las situaciones es de manera dual, ¿sí? Pero esta parte de decir no dual, ¿sí? Es porque se sale de ese contexto, ¿sí? El no dual no tiene opuesto, porque el ser no dual abraza a todos los aspectos que envuelven la vida, no nada más al ser humano, sino la vida misma, ¿sí? La no dualidad es una experiencia que te lleva a entablar una reconciliación con todo lo que sucede, llámese bueno o malo, porque nosotros como estamos conectados con esto de los opuestos, lo que hace la no dualidad es que abraza precisamente todos estos opuestos, ¿sí? Los abraza como una madre amorosa que sostiene a todos sus hijitos, ¿sí? Para una madre amorosa no hay diferencia entre el hijo güerito, el morenito, a todos los ama igual, ¿sí? Los sostiene de la misma forma, ¿sí? Entonces la no dualidad, entonces esta parte de, a ver si me permites este término, y ahí empezaríamos ya a ir cerrando puntos también, es neutralizar entonces o integrar la parte negativa, ¿no? Porque digo, al final somos buenos y malos, ¿no? El ser humano es bueno y malo a la vez, ¿no? O sea, si yo también yo puedo decir, no, yo soy Gustavo y yo soy 100% bueno, casi casi me falta un escalón ahí para ponerme un altar, pero eso es falso, eso es totalmente falso, ¿no? También tengo situaciones bastantes negativas, ¿no? Que tengo que trabajar. Entonces, tendría que neutralizarlas, integrarlas. ¿Cómo es esto para no tener esta no dualidad, no engancharme, no? ¿Qué encierra todo esto, querida? Exactamente, es más o menos eso, pero es como, más que neutralizar, es como observarlo desde afuera, observar cuál es la transitoriedad de las cosas, porque no siempre somos buenos, no siempre somos malos, o sea, siempre están todos nuestros pensamientos, ideas, siempre están fluctuando, nacen y mueren, ¿no? Todo lo que nace y muere, toda nuestra percepción, que le decían el maya, toda esta parte ilusoria, ¿no?, del ser humano, esa nace y muere, y siempre está ligada a que comienza, termina, comienza, termina. Me gustaría leer un pequeño escrito de Jeff Foster para que más o menos quedara claro, porque lo utiliza de manera como una metáfora, pero que realmente es exactamente la forma más fácil para mí, que es como tratar de comprenderlo, ¿sí? ¿Lo puedo leer? Ah, bueno. Adelante, claro que sí. Ajá, sí. Ajá. Es que apago el micrófono para que sí, los no se ruidos oiga de ruido. Acá de este ambiente no se escucha, pues, pero adelante, estás en tu canal, estás en tu casa, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, este escrito se llama Los pájaros de la mente, ¿sí? Dice, los pensamientos no son la verdad y en última instancia ni siquiera son tuyos. Son solo voces, sonidos, sugerencias, opiniones de la mente yendo y viniendo todo el tiempo como una bandada de pájaros cantando. Y cada pájaro canta una melodía distinta, una opinión, una idea o una perspectiva diferente. Tú no eres esos pájaros, tú eres el inmenso espacio en donde ellos pueden cantar, la conciencia que los acoge, el silencio subyacente y el silencio entre cada uno de ellos. No trates de silenciar a esos pájaros, porque eso los hace cantar aún más fuerte, o destruirlos, porque son solo partes de ti mismo buscando algo de amor. Más bien, déjalos que canten y vuelen, porque ese es tu poder y tu libertad. El pájaro que canta, yo soy un fracaso, puede cantar.
y el pájaro que canta, soy un desperdicio del espacio, puede cantar. Y el pájaro que canta, soy el pájaro más maravilloso, puede cantar. Y todos sus demás amigos pueden cantar. Y tú eres el majestuoso nido de la conciencia, un santuario de aves jamás definido por el coro de opiniones, nunca en guerra con ellas. El gran yo soy indefinible. Eso es lo que somos realmente. Es de Jeff Foster. Está precioso, ¿a poco no? Sí, sí, sí. Al final, digo, también señala que todos tenemos una parte hermosa, ¿no? Como todos los seres que habitamos en este universo. Sí, así es. Entonces, a eso me refiero. Todas las ideas, pensamientos, sensaciones, conceptos pasan a través de nosotros, a través de nuestra mente, ¿sí? Y entonces viene, por ejemplo, esta sensación de que te pica algo, de que tienes comezón en la piel. Ajá, viene esa sensación de repente al momento presente, no era algo que tú lo estuvieras planeando, sino simplemente aparece, ¿sí? Y entonces cuando llega esa sensación a tu piel, te rascas. Ya te terminaste de rascar y se va. Y tampoco fue algo planeado, sino simplemente fue algo espontáneo y que tú lo hiciste incluso como un reflejo. La respiración, el pensamiento, los sueños oníricos que van y vienen, todas estas cosas son cosas que se van presentando dentro del océano de nuestra conciencia. Esta conciencia abierta, que si nosotros dejamos un momento, por tan solo un momento de pensar, y nos quedamos observando cuál es nuestra realidad construida, vamos a ver que de repente surge un sonido, quizá es el sonido de un avión, ¿no? Y aparece ese sonido en el momento presente, aparece y se va, ¿sí? Después viene otra sensación, por ejemplo, de una incomodidad, a lo mejor estoy sentada y me siento un poco incómoda, y entonces ya me acomodo y se va esa sensación. Pero hay algo que todo el tiempo está siendo consciente de todo lo que aparece y desaparece. Y esa experiencia, esa experiencia divina en la que estamos todos situados, es una experiencia permanente. Esa no está sujeta al ir y venir, ¿sí? Esa no está sujeta a los cambios. Esa siempre ha estado, es omnipotente, es omnipresente. Muchas personas pueden llamarlo como Dios, ¿sí? Precisamente porque todo el tiempo está, es continua. Ok. Muy, muy, muy interesante. Mira, te hace una pregunta y gracias a todas las personas que nos están viendo en vivo. Entonces, dice José Cano, entonces vencer la dualidad es aceptar todo lo que me rodea de una manera positiva. Fíjate que no es eso, porque también si uno a veces tiene unos malos días, y esos días son bienvenidos, esos días de que nos sentimos negativos, que nos sentimos pesados, que nos sentimos densos, pues precisamente ese océano de conciencia que eres lo abraza, pero lo abraza como algo transitorio, o sea, ya no se cuelga de esa historia. Es como muchos maestros ponen este ejemplo de que eres el cielo abierto, y entonces a través de este cielo pasan muchas nubes, pasan nubes blancas, nubes grises, hay unas nubes con forma de borreguito que nosotras, ¡ay, qué bonita esa nubecita! Y así es nuestra vida, así son nuestros pensamientos. Hay unos bonitos y hay unos grises, ¿sí? Hay unos oscuros, unos que tienen unas tormentas, unos truenos. Entonces, sí. todas estas clases de nubes, entonces nosotros, como lo estamos viendo desde el juicio, estamos diciendo, esa nube sí me gusta, esa nube no me gusta, esa nube sí me gusta. Y entonces, por ejemplo, cuando nos colgamos a veces de una nube oscura, y la tomamos y nos afianzamos esa nube y queremos estar creyendo todo el tiempo que nosotros no somos esa nube, nos identificamos con esa nube y al identificarnos con ella, entonces nos empezamos a generar una historia terrible de nosotros mismos, porque nuestro cerebro dual está acostumbrado a etiquetar esto es malo y aparte va a generar toda una historia consecuente de ese pensamiento, en donde siempre vamos a terminar en la tragedia o sintiéndonos sumamente solos o sintiéndonos infelices. Entonces, es
todos los pensamientos los puedes estar observando, todas las sensaciones son bienvenidas, las puedes sentir, pero recuerda que tú no eres eso, o sea, tú eres el gran cielo abierto, tú eres el que puede estar viéndolos pasar a todos, porque la vida es así, nuestra experiencia de vida, que es esta conciencia permanente, sagrada, se está reconociendo a sí misma, tal como si fuéramos unos bebés, los bebecitos en sus primeros meses, que se empiezan a ver sus manitas, sus deditos, y empiezan a ver el movimiento de sus deditos. Y entonces se empiezan a reconocer a sí mismos como esa belleza que son. Entonces, todos los procesos por los cuales el ser humano va pasando, tienen que ver con apuntar a esa dirección, o sea, apuntar a que no eres tú las nubes, sino que eres ese cielo abierto y que cuando te estableces desde ahí, entonces entras en un estado de divinidad, porque ya no te sientes separado, sabes que formas parte del todo. La cosa es esta: nosotros, como vemos que el mundo es distinto, que todos somos distintos, o sea, eso es más que evidente, ¿sí? El mundo es cambiante, los días son cambiantes, pero el que seamos distintos no significa que estemos separados, sino simplemente es ese gran océano que puede sostener todo tipo de olas. Hay unas olas pequeñas, unas olas grandes, y todas las olas están hechas exactamente de lo mismo, ¿sí? O sea, uno ve las olas y empieza a determinar a través de la mente dual, esta ola me conviene, esta ola no me conviene, esta ola sí me subo, esta ola no me subo, así está uno. Pero si uno se da cuenta, las olas forman parte del océano, ¿no? El océano que es la vida, y a su vez, este gran océano, estas olas, están hechas de exactamente lo mismo, de agua, ¿no? Entonces nosotros somos esa gran conciencia, ¿sí? Es esa gran conciencia que todo lo unifica, lo sostiene, y que si nos establecemos desde esa realidad personal, nuestras relaciones y nuestra vida cotidiana cambian enormemente, ¿sí? Porque o sea, lo más padre de todo esto es que cuando te puedes sentir desde ahí, desde ese momento, puede ser incluso mediante una meditación. La meditación te ayuda mucho también a apagar un ratito la mente. La mente descansa de tanto ruido, ¿sí? Hemos puesto tantas cosas encima que a veces nos cuesta trabajo quitar esos velos, pero es nada más, es una percepción que tenemos, es una percepción de sentirnos separados. Cuando nos sentimos en esa unidad, entonces esa unidad que está vacía, pero que a la vez todo lo sostiene, esa totalidad precisamente es la que te hace tomar de ahí mismo todas las cosas que requieres para tu vida. ¿Sí? ¿Sí, sí me voy entendiendo? Perdón. Sí, claro que sí. Entonces, cuando empiezas a establecer desde esa base que ya tienes todo, que ya eres un ser pleno, entonces empiezas a buscar el desde dónde voy a empezar a construir mis relaciones, por ejemplo. O sea, eso no significa que siempre tengo que estar siendo positivo, sino que la misma experiencia, esta experiencia sagrada de la conciencia, te hace empezar a manejar desde antes. La conciencia subyace a la mente. Nosotros en nuestra vida cotidiana creemos que somos esclavos de la mente, ¿sí? Y creemos que la mente nos gobierna, nos domina. Pero si nos establecemos desde la conciencia subyacente, nos vamos a dar cuenta que la mente está a nuestro servicio y que al estar a nuestro servicio, nosotros podemos ir de alguna forma seleccionando a qué nube nos vamos a estar moviendo precisamente para obtener como resultado lo que sembramos, ¿sí? Por ejemplo, si yo empiezo a buscar una pareja desde una sensación de soledad, desde que quiero que alguien me complete, que siento un vacío y que quiero que alguien lo cubra, todas esas cosas, entonces
nosotros por resultado vamos a obtener que, bueno, primero la mente nos va a decir, busca, busca desesperadamente, tiene que haber alguien, ¿no? Y entonces, bueno, buscamos a alguien. Pero esa persona se tiene que volver el que cubra perfectamente mis necesidades. Si esa persona no cubre mis necesidades, yo me empiezo a sentir bastante frustrado, ¿no? Me empiezo a sentir mal, empiezo a sentir que se me están saliendo las cosas fuera de control, que a lo mejor un ratito estuvo bien, estuvo súper lindo, atento, pero ya después empieza a cambiar, empieza a aburrirse o se fija en otra persona. Y entonces nosotros empezamos a colapsar porque todas las cosas se nos están saliendo fuera de control. Y entonces, como resultado, cuando siembras algo desde el miedo, pues como cualquier semillita, te va a dar un fruto y de ese fruto se va a multiplicar y se va a multiplicar, ¿no? Puedes sembrar una semilla de tuna y al rato vas a tener un tunal tremendo. Ajá. Entonces, así se va haciendo una reacción en cadena, porque yo me creí una historia de que algo me faltaba, de que algo no estaba completado. Entonces, me engancho con una persona para que cubra esas necesidades y después todo termina siendo catastrófico, porque a más. Entonces, sembré una semillita a través del miedo y esta semilla del miedo se multiplicó y me dejó herida por todos lados, ¿sí? Pero la diferencia es que cuando te estableces desde esa totalidad de la conciencia, desde ese cielo abierto, en donde sabes perfectamente que nada te falta, que hay plenitud ahí, desde ahí mismo puedes construir una relación, pero ahora basada en el compartir. Porque ya estoy tan rebosante de mí, estoy enamorada de la vida, que al ser consciente de ello, quiero compartirme con los demás desde ahí. Y obviamente, como la misma semillita, todo se multiplica. Y aún así, si los resultados, porque como la vida es así, de que de repente, ¡pam!, te llega y no sabes ni siquiera cómo llegó, si los resultados no fueran como yo estaba esperando, entonces no entro en peligro, por así decirlo. No entro en una situación de conflicto mentalmente, sino que sigo estableciendo cualquier relación a través del amor. Correcto. Digo, te estoy escuchando, pero para no dejar que entren ruidos de otro lado. Hagan su pregunta, por favor. ¿Y cómo aplicarlo, Caro? ¿Cómo lo aplicas a nivel de terapias? Pues con un paciente con esta situación para la terapia de la no dualidad. También esto no sé si lleguen muchas parejas contigo, mucho joven, o quién sería así como lo ideal, o quién entra en este cuadro, cómo se les puede ayudar, cómo nos puedes ayudar, cómo es esta situación. Si yo, por ejemplo, llego a tu consultorio, ¿cómo integraríamos todo esto para aplicarlo ya con el paciente? Sí, precisamente es yo por eso digo, soy facilitadora de la no dualidad, porque realmente la experiencia es tuya. O sea, tú vas a encontrar de raíz tu propia experiencia. Y sí, lógicamente, cuando acuden conmigo, es para recordarles exactamente desde dónde pueden ir encontrando la raíz de fondo cuando alguien siente que es un problema. ¿Sí? Porque solamente es una percepción. O sea, el sufrimiento de las personas también apunta a que tú, es una invitación, una enfermedad, por ejemplo, es una invitación a que te vayas a ese punto de conciencia en donde todo está abierto. Incluso también la necesidad de sanarte está abierta. Es algo que ya está permitido, porque tu sola aparente existencia, tu sola existencia ya está integrada con todos los elementos que requieres para ser feliz. Entonces, lo que hago yo en terapia es que trato de ayudar a que la persona que acude a mí, llevarlo a ese punto
por medio de meditaciones y otras herramientas, ejercicios también, que se pueden llevar para estarse recordando continuamente que ustedes, o sea, que nosotros no somos eso, que no somos las nubes, que no somos la bandada de pájaros, que no nos identifiquemos con las formas, sino que nosotros estamos más atrás de todo esto. Y créeme, todas las cosas que salen, o sea, precisamente nosotros que hemos estado trabajando en el mundo holístico tanto tiempo, nos damos cuenta que todas son herramientas, o sea, todas son herramientas, todas son bienvenidas, todas las percepciones son bienvenidas, pero lógicamente cuando nos van apuntando, incluso las religiones, ¿eh? Porque en las religiones también está eso, es perenne, permanece en todo lo que hagamos, en todo nuestro camino espiritual y nuestros procesos emocionales. Siempre están con nosotros de raíz. Por eso en muchas, también se le llama vía directa, ajá, dependiendo de dónde estemos, en la India se conoce como el Advaita Vedanta. Entonces, está el Tao, ¿no? O sea, el Tao, por eso se dice que el Tao que se explica no es Tao, ¿no? Una cosa así. Porque es un estado de conciencia, es un estado del ser, en donde el ser se reconoce a sí mismo. Ok, como apuntaste meditación, no sé si qué tan factible sea que nos puedes regalar ahorita en estos momentos una meditación aquí para todas las personas que están viendo el video. ¿Se puede? Bueno, pues no estaba preparada, pero podemos hacer ves? Una... Sí, chiquita, podemos hacer... Algo pequeño, o como tú lo consideres. Sí, hay una a mí en lo personal que me gusta mucho, que la trabaja el maestro Joe Dispenza, se las recomiendo mucho, esa es esa la pueden encontrar en YouTube, y si quieren, bueno, le pueden dar like a la página y yo se las comparto por ahí, algo así parecido. Pero ahorita podemos hacer algo parecido, chiquito, ¿sí? En donde vamos a empezar a ser conscientes precisamente de este espacio que está abierto para todos, ¿va? Espero, no sé, no pasarme de tiempo. La verdad es que no me lo esperaba. Estoy como esos cantantes cuando les dicen, échate una rola. Ah, bueno, es que como cuando vamos a la entrevista te van a decir, pues échate una canción. Ay, no traía mi guitarra, pero ahorita, cómo no, a ver, déjame improvisar. Y ahorita es básicamente lo mismo. Pues estamos en tus manos, estamos poniendo aquí el link de tu página, y aparte aquí lo estamos poniendo, viene en la cajita de descripciones también para que la visiten, le den like y vean todo lo que publica nuestra amiga. Así que sí, sí, adelante. Sí. Voy a enfocar la cámara contigo para que quedes ahí en el cuadro, tú nomás. Antes cabe aclarar que la página la acabo de abrir, está en proceso de construcción, pero todos son bienvenidos. Todos están, pues también estoy con mi corazón abierto y radiante para recibirlos a todos y compartir muchas cosas. Entonces, aquí tienen una amiga, Qué bueno, ¿vale? Qué bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, vamos, por favor, vamos a cerrar los ojos. Y a estar lo más cómodos posibles. Sí, tratamos de estar relajados, descruzados. Y vamos a empezar a percibir poco a poco la distancia que hay entre mis ojos. Soy consciente de la distancia que hay entre mis ojos y del espacio que ocupa entre mis ojos. Ahora soy consciente de la distancia que hay de extremo a extremo de mi nariz y el espacio que ocupa mi nariz.
Ahora voy a mi boca. Soy consciente de la distancia de mi boca y del espacio que ocupa mi boca. Ahora voy con mi cabeza. Soy consciente de la distancia que ocupa mi cabeza y del espacio que ocupa mi cabeza. Soy consciente de la distancia que hay entre mis hombros . Soy consciente del espacio que ocupan mis hombros. Soy consciente de la distancia que ocupa mi cintura y del espacio que ocupa mi cintura. Soy consciente de la distancia que hay en mi cadera y del espacio que ocupa mi cadera. Soy consciente de la distancia de mis brazos y del espacio que ocupan mis brazos. Soy consciente de la distancia que hay de mi cabeza a la punta de mis pies. Y soy consciente del espacio que ocupa de la cabeza a la punta de los pies. Soy consciente de la distancia que ocupa el lugar en donde estoy sentada o sentado. Soy consciente del espacio en donde estoy sentado. Soy consciente de la distancia que ocupa la habitación en la que estoy . Soy consciente del espacio que ocupa la habitación en donde estoy . Ahora me olvido que existe el límite de la habitación y voy hacia afuera. Soy consciente de todo el espacio entre la calle, la casa, todo lo que me rodea. Soy consciente de ese espacio. Soy consciente del espacio que ocupa la ciudad. Extenso, pleno. Y ahí en ese espacio, me elevo. Soy consciente que yo soy el espacio que está arriba, abajo, a un lado, al otro, sin sentir el límite de mi cuerpo. Yo soy ese espacio ilimitado.
ahí en el silencio, receptivo, sin forma, sin tiempo. Me quedo en mi eternidad. Guardo la memoria en mi cuerpo de que yo soy eso. Yo soy ese espacio sin límite. Y poco a poco regreso otra vez al espacio de la habitación. Regreso otra vez al espacio del asiento. Retorno al espacio del cuerpo. Y poco a poco regreso al aquí y a la hora, moviendo mis deditos de los pies en ese espacio, moviendo mis piernas en ese espacio, moviendo mis brazos en ese espacio. Llego a mi cuello, mi cabeza, y poco a poco voy abriendo los ojos. Wow. Uy, padre. ¿Sí? A ver que nos comenten aquí los amigos, que nos refieran qué sintieron. Sí, ya hemos estado ahí muchas veces, ¿verdad? Es tan maravilloso y tan, tan familiar. Y fíjate, bueno, cuando ibas comentando, antes de que dijeras, y nos elevamos, ya no me sentí aquí, es como elevarse en otro nivel de conciencia, pero integrarse al gran todo, ¿no? O sea, parte de todo el universo, ahora sí como la chispa divina que somos. Exacto. Y tener por algunos instantes esa sensación realmente de lo que somos, ¿no? Sí, si nosotros comparamos que todo lo que estamos observando es como una película, ¿sí? Que todo lo que está a nuestro alrededor es solamente una imagen proyectada de la conciencia, de la gran conciencia, de la conciencia divina. Si nosotros lo percibimos desde ahí, nos vamos a dar cuenta que todas las cosas que suceden en nuestra vida son películas. Es como si estuviéramos en una televisión, ¿no? Si estuviéramos en una televisión, nosotros nos estamos identificando. La televisión tiene canales, ¿no? Tiene canales y tiene películas de todo tipo. Hay películas de terror, hay películas de acción, hay películas de alegres. Y a veces nos identificamos con una película y en esa película nos metemos a un personaje, nos creemos un personaje. Y al creernos ese personaje, entonces movemos nuestra vida como el personaje está descrito. Entonces, cuando nosotros retornamos a esta parte en donde nos damos cuenta que nosotros no somos la película, no somos los personajes, sino que somos precisamente la luz que está proyectando absolutamente todo, entonces desde ahí empiezo a mover todo, todo, todo lo que surge a mi alrededor, ¿sí? Desde ahí, bueno, es que ni siquiera es que tú lo hagas, la vida sucede sola. Lo único que cambia es la forma en la que lo percibo, ¿sí? No hay un hacedor como tal, no es que tú vayas a mover las piezas del ajedrez, sino que simplemente la vida se va presentando. Y como les decía, de ahí radica la importancia desde dónde voy a hacer lo que voy a hacer. Si voy a hacer un proyecto, lo voy a hacer desde el amor. Si voy a hacer si voy a empezar una relación, lo voy a empezar desde la confianza, desde que ya estoy integrada y que nada me falta. Porque cuando me integro ahí, cuando me entrego a esa gracia divina, entonces ahí, por ende, se da lo demás, ¿sí? Cuando el espíritu se llena de gracia, la humanidad, tu propia humanidad, o sea, se refleja ahí, ¿sí? Ya es como, viene por añadidura.
Entonces, esa es la invitación para todos nosotros. Es el nuevo despertar del ser humano, aunque ya es algo antiquísimo, pero esta es la invitación para que formemos sinergia en eso que ya somos, porque aunque digamos lo que digamos, ya estamos ahí, ya estamos en casa, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y tú siempre has estado en casa, nunca, no hay un camino que buscar, no hay grados para llegar a la iluminación, no hay grados de, es el querer alcanzar un objetivo es como un perro correteando a su cola. Tú eres el templo, tú estás ahí ya y nada más reconéctalo, recuérdalo, 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 ya estás ahí. Qué linda reflexión, ¿no? Les pregunto cómo les fue en la meditación. Y Rosy Toledo dice que muy lindo, que aquí pongo el comentario para que se sintió muy lindo, muchas gracias. Y pónganos ahí sus comentarios. Juan Araujo, él está en Perú. Haz un comentario. A ver si te lo entiendo, Juan. Dice, ¿han sentido la no dualidad ustedes? Pues es el programa del día de hoy. Pero no sé si quieras comentar algo más, Caro. Sí, yo creo que todos somos no duales al final, o sea, nuestra mente es la que procesa como la dualidad, porque etiquetamos todo, porque es la naturaleza de la mente, y eso no está mal, eso no significa que esté mal, es nuestra manera de expresarnos y de darnos al mundo, de entrelazarnos, pero todos estamos experimentándola, te des cuenta o no te des cuenta, la estás experimentando en todo momento, porque todo está contenido dentro de ese cielo despejado. Todos los pájaros son bienvenidos, todas las buenas opiniones son bienvenidas, las malas opiniones también, porque ningún pájaro te define, ningún pájaro. Siempre estás experimentando el ser, siempre. Y ahí está lo no dual. Correcto. Alguien que te quiera contactar, bueno, me imagino que ahorita con la cuestión de la pandemia, tú estás en Hidalgo, en el estado de Hidalgo. Lo puedo hacer por estos medios cibernéticos. Sí, así es. Bueno, ahí en el no está el flyer, ¿verdad? Bueno, estoy en la página en la que habías mostrado, ahí en Presencia Amor, ahí me pueden mandar un mensajito y yo feliz de la vida los puedo contactar por videollamada. Estoy siendo súper consciente. Este es un camino amoroso, completamente amoroso. Obviamente, de algo tengo que vivir, ¿verdad? Pero precisamente claro, pues sí. Este intercambio energético, trato de que sea muy accesible para todos, trato de que todos se lleven siempre algo. Siempre me gusta mucho este asunto de compartir, porque como les digo, no hay diferencia entre tú y yo, eso no existe, ¿sí? No, 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 no hay un tú ni un yo. Si nosotros nos damos, te doy, si te doy, me doy, ¿no? Y si me das, te das. Entonces, siempre es un camino de reciprocidad y de mucho compartir. Entonces, yo siempre termino muy agradecida, muy retroalimentada y sobre todo siempre en conexión con el amor, porque todos los seres humanos somos seres de infinitas fuentes de amor. Entonces, el tratar nuestras emociones es también, aunque sean emociones que en ese momento no nos estén gustando, siempre nuestras emociones son bienvenidas, nuestras emociones ya están aceptadas, nuestras emociones pueden estar libres de juicio y podemos ayudar a que nuestra vida sea mejor, pero que también, que cuando yo arreglo mi vida, tengo por añadidura también familias felices, hijos felices. La verdad es que el mundo cambia para ti, porque todo es ilusión, todo es percepción. Entonces, pues muchísimas gracias, no sé qué más decir. Ah, sí, mira, hay algunos comentarios, sí. Estoy poniendo el flyer que me pasaste en el del WhatsApp, terapia holística, Disca Giver y facilitadora de la no dualidad, y aparece tu
fanpage, que ya la pusimos en la caja de descripciones y ahorita la pusimos en el video, ¿no? Para que también la ubiquen. Lo que no aparece, no sé si te pueden escribir a un teléfono, un correo electrónico. Sí, sí, ese se me fue la ondita, perdón. Mi teléfono se los puedo apuntar y ya si gustas tú ahí lo podemos, no sé, poner en la descripción del video. Es donde... Ajá, exacto. Ah, ahorita lo pongo, digo, si tú autorizas que lo pongo, porque siempre pregunto antes, porque luego, ándale, que a lo mejor tienen dos teléfonos, uno para las terapias, otro para, personal, y no vaya a meter las cuatro patas como decimos, ahorita lo pongo, y miran los comentarios ahí, no sé si los alcances a ver, de lo que comenta Pati Olguín, mientras voy, ¿no los alcanzas a ver? No, disculpen, no, es que como estoy en el telefonito y las letritas. Ah, ok, ahorita lo pongo, nada más debo de sacar aquí, copiar, la magia de copiar y pegar, ¿no? Así es, así es. Aquí que mientras, ajá. Ah, dice, mira, Pati, muy relajada, estar consciente y al mismo tiempo no sentir límites entre yo y los demás. Ella la que sintió eso. Tirsa nos comenta que en la meditación solté preocupación y dejarme llevar al todo. Es lo que sintió. Maravilloso, pues precisamente ese es el camino. Ese es el camino. Mientras más te entregas a esa realidad que eres y que seas, o sea, que cada vez que venga un mal pensamiento o que lo llamemos mal pensamiento, solo obsérvalo, no lo enjuicies. Una preocupación es un pensamiento que ya está enjuiciado. Y entonces, generalmente cuando nos preocupamos, pues siempre tenemos como miedo acerca de lo que va a pasar. No, nos vamos a un punto más adelante, siempre estamos como más adelante y a veces eso nos provoca ansiedades. Entonces es muy importante retornar a ese espacio abierto que está en todo momento presente, en absolutamente todo momento presente. Incluso si ustedes se dan cuenta que están, por ejemplo, pasando por una situación de extremo peligro, se los comento esto porque en algún momento me llegó a suceder, de estar en un momento de mucho peligro o alguna catástrofe que esté sucediendo alrededor, tienes que buscar, incluso ahí en medio de todo eso, de la guerra, ese espacio de paz, ese espacio que es natural, que ya está dentro de ti, el estar sin la mente, ese momento de paz, trata de buscarlo inmediatamente, porque de ahí, en ese silencio, van a surgir, cuando tú confías en ese silencio, surgen las respuestas, van a surgir las respuestas para todo. Y como les digo, en todo momento estamos siendo sostenidos, amados, ya somos aceptados. Así que vamos a hacer de un lado todas esas historias que nos contamos, que solamente son pájaros anhelando ser escuchados. Entonces, ustedes son esta hermosa conciencia expandida, sin límites, siempre, en todo momento, en cada acción, en lo cotidiano. Perfecto, mira, magia, ahí ya hicimos magia, amiga, ya pusimos aquí tu teléfono para que los vean las personas y te escriban si quieren alguna de estas terapias y toda esta cuestión de facilitadora de estas técnicas, para que te escriban y aprovechando, bueno, pues ahorita no hay límites con las distancias, ¿no? Podemos hacer una videollamada y se puede hacer este tipo de terapias por la distancia y por la cuestión actual, que aplica bien lo que comentó Caro, ¿no? Todo, no importa la turbulencia, tenemos que poner las herramientas que simplemente todas las tenemos y que simplemente somos. Simplemente permítete ser. Y bueno, pues agradecerte porque hayas estado aquí el día de hoy, aquí en Chispa Divina. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues más que nada agradecerles a todos.
la atención, el espacio. Otra vez reitero mis disculpas por el problema técnico al No, principio, no, no. A pero... todos nos pasa. A mí me pasó el martes, yo aquí presentando y me sacó cada ratito el programa. Sí, entonces bueno, la verdad es que estoy muy agradecida por el espacio y por el amor que la sinergia de estos seres humanos que estamos conectando hoy por hoy, que de verdad es mágico y todos los que nos están viendo, los que le siguen dando like a tu padrísimo canal y que van a aprender muchísimas cosas, que sigan pendientes y yo les agradezco profundamente. Eso es todo. Gracias, 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 gracias porque estuviste aquí, pues parte de todos estos videos, ¿no? Que ya tenemos alrededor de 850 videos, pues para que vean y todos los facilitadores, terapeutas, contactados, canalizadores, de todo vienen aquí, nos platican y también algunos tutoriales de un servidor. Pues muchas, muchas gracias. Cuídense y nos vemos hasta otro tanto. Bye bye. Gracias. Bye. Gracias.